La Avenida de los Plateros, en el punto de mayor conflicto en Taxco, donde se ubica la central camionera, a diferencia de otros días, ahora lució despejada y con una cierta tranquilidad en la vía por el paro de labores que hicieron los transportistas de esta ciudad. En esta zona, que es la más conflictiva en el tránsito vehicular, ahora se vio más ligera la carga de las unidades de automotores, incluso también del paso de los transeúntes por la ausencia del servicio público. Mientras que en la Plaza Borda, la plancha principal de la ciudad, lució despejada y con la presencia de algunos turistas. El paro de labores de transportistas también generó que varios de los comercios del centro de la ciudad, especialmente de joyería, cerraran sus puertas, sobre todo los que se localizan en la plazuela de Bernal. Así se vivió en Taxco la afectación que dejó la manifestación de los transportistas y ante la situación que se vive en el destino turístico. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.